Respecto al tema de seguridad, creo que la derrota del plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad es una señal muy interesante. Tuvo muchos votos el sí también, y eso hay que saber leerlo, pero nosotros logramos, a través de una campaña con mucho esfuerzo, además de los jóvenes en todo el país, instalar la idea de que la solución a los problemas de seguridad no pasa por más represión ni por cárcel, sino que pasa por la integración social, por la educación, por el trabajo, obviamente también por reprimir el delito, pero no por propuestas demagógicas que no conducen a ningún lado, como aplicarle el Código Penal adulto a los gurises de entre 16 y 18 años, que era en definitiva lo que estaba en juego. Máxime cuando la derecha ni siquiera planteó bajar la edad para ejercer derechos, ¿no? Solamente para ir presos, realmente un concepto que la sociedad en su mayoría rechazó. ¿Cuál es nuestra visión del problema de la seguridad? Y bueno, que es un problema básicamente de violentización de las relaciones sociales, que tenemos una sociedad crecientemente violenta, que las relaciones entre las personas son cada vez más violentas, y que eso se resuelve con convivencia y con integración social. Uh-huh. Y bueno, a eso vamos a seguir apuntando. Tenemos una estrategia diseñada, la estamos llevando adelante con espacios públicos de convivencia en la ciudad, con campañas justamente para tratar de disminuir esa violencia en las relaciones y además tratando de igualar socialmente, de resolver estos problemas de segregación de los que hablaba Cristina, que son el origen de estas dificultades, y vamos a seguir transitando ese camino. Y la educación en esto juega también un papel fundamental, ¿no? Creo que tenemos que construir un gran proyecto educativo nacional, que el país no lo tiene todavía, que hemos avanzado en estos años, pero que tenemos que ir a más con eso, con todos los actores, participando los docentes, los estudiantes, la sociedad en general, porque todos tenemos algo para decir sobre educación. Yo soy docente, tengo un compromiso particular con ese tema y creo que es un gran desafío para el próximo gobierno.